Sigue el camino, transfórmate, cambia el mundo, panacea. Namaskar. Frecuentemente recibo preguntas sobre qué pienso de la marihuana. Otros dicen que pienso del yagé. Yagé es ayahuasca, no sé cómo se pronuncia bien. Y de otras cosas, del peyote, todo ese tipo de cosas. O de los hongos alucinógenos, ¿ok? Bueno, ahora voy a hacer unas respuestas lo más sencillo posible. No sé si se siente pues la vibración, porque no quiero responder a eso, pero pues lo voy a hacer. Ok, la marihuana, la gente dice, eso es muy bueno porque es una hierba, y como hierba supuestamente es natural. Hay hierbas que son muy naturales y muy venenosas. Eso no significa que debe ser natural para ser venenosa. Y una mezcla del yagé, que se usa mucho, es una palabra más colombiana, no sé así como es, como se pronuncia, ayahuasca o algo así. Entonces esa palabra, eso es como una mezcla de, que te da unos estadios diferentes de conciencia. Puede ser, yo nunca he probado eso, puede ser que hay hongos alucinógenos que te van a dar esos estados de conciencia, que después que probé eso nunca vas a hacer lo mismo si no mueres, porque a veces pasa que hay chicos y chicas que se mueren con eso. Pero digamos que eso es verdad, no sé, yo no puedo decir, pero digamos que es verdad. Yo he hablado con personas que han hecho 40, 50, 60 de ese tipo de experiencias, todavía están continuando a hacerla. Otro que dice, lo probé una vez, nunca más en mi vida porque me estaba muriendo. Otra persona cambia. Ok. Entonces, lo que pasa es cierto que puede dar estados diferentes de conciencia. Listo, acepto eso, o lo puedo aceptar. Primero hablamos de la marihuana. La marihuana es una hierba, es natural, es muy buena en el sentido que si tú te haces con alcohol de marihuana, que te haces hacer un masaje, cosas de ese tipo, no tengo problema. Sé que hay chicos que tienen problemas muy fuertes a nivel ¿cómo se llama? Médico, pues de enfermedad. En ese caso la marihuana es una medicinal. Úselo, ¿cuál es el problema? ¿Ok? Es medicinal. Yo mismo, si tengo un problema, pone que tengo un problema al brazo, me dice, mira, pues a los músculos, todo eso, dice, si usi eso sirve, yo lo puedo usar porque lo uso a nivel medicinal, ¿ok? Pero la otra cosa es que empiezo a fumar marihuana, empiezo a usar drogas de varios tipos, entonces en este caso, la marihuana tiene un efecto que va a dañar las neuronas del cerebro y tiene un efecto burdo en la mente. Aquí no estamos hablando del cerebro, no estamos hablando del cuerpo, además que eso tiene un efecto en el cerebro, entonces neuronas que son físicas, tiene un efecto burdo en la mente. ¿Qué significa eso? Hay tres tipos de elementos, el burdo, el mediano y el sutil, ¿ok? Entonces, el mediano depende de la cantidad que tú usas de ese tipo de comida o de cosa mediana, pero el burdo es definitivamente es malo para el cuerpo y para la mente, ¿ok? Entonces, si tú quieres elevar tu mente, si tú quieres tener una mente despegada y clara, con la marihuana no te ayuda. Además, se vuelve adictivo y tú claramente lo puedes hacer. La vida es muy bonita porque cada uno hace lo que quiere. Y eso es espectacular. Entonces, ese es tu cuerpo, ese es tu cerebro, esa es tu mente. Hazlo si tú sientes de hacerlo. Yo personalmente no lo hago y no lo haría. ¿Ok? Ya hay muchos estudios donde se muestra que también la marihuana es muy negativa. Hay otros que te dicen que pueden jurar que es excelente y positiva. Tú usa tu sentido común. Si ya la pruebas, tú sabes que se volvió adictivo, tú sabes que necesita esa marihuana. Entonces, yo no quiero ser adicto a nada, ni siquiera a la comida. ¿Sí? Me sirve comer, pero no es que yo quiero ser adicto a cualquier tipo de cosa. Y por la parte de los hongos, la parte del yagé, toda esa cosa, ahora también, eso ya también nació ¿dónde? Nella parte del Amazonas, donde están los indígenas. Entonces, ellos lo necesitan de una manera, ellos hacen una vida que es muy diferente a la tuya. Tú no te puedes comparar a ello. Tú vives en una ciudad con toda la polución de la ciudad, con todos los problemas, el estrés de la ciudad, y tú no eres un indígena del Amazonas. Tú no lo eres. Además, ellos lo hicieron, y para ellos es algo sagrado, ellos es parte de su creencia, no es la tuya. Y ahora han salido muchos chamanes, entre comillas, porque no lo son, ¿va bien? Que le ponen la parte del corazón de Jesús, le ponen la parte del agua sagrada, le ponen cuando Padre nuestro debe decir. Nell'Amazonas había Padre nuestro, ¿sí? Nell'Amazonas había solamente el amor a la tierra, que es completamente diferente. Entonces, ¿qué ponen? Son esas personas que son charlatanes, muchos de ellos, que te ponen a tomar ese tipo de cosas que no han preparado de la manera que esa ha sido preparada, y muchos chicos se mueren con eso. No arriesgar esa parte. Entonces, repito, eres libre de hacer lo que quieres. Si mi opinión es muy sencilla, tú quieres llegar allá a ese estado de elevado de conciencia, lo puedes hacer sin ninguna droga. ¿Cómo? Yendo en el profundo, en ti mismo, a través de la práctica espiritual, de la meditación. Porque mira cómo es la cosa, es como si tú tienes, quiero saltare per un muro, ok, a questo muro diciamo che è 2 metri, e tu eres 1,70 metri, entonces tu salta e puoi subire estos 30 centímetri e vedere un poquito allá atrás del muro, ¿sí? Y te baja otra vez. Es como decir, uy, tuve una experiencia muy bonita por un segundo y la perdí, y después otra vez salta y puede ver otra vez un segundo, pero se salta todo el tiempo, ¿qué pasa? Que te cansa, ¿sí? Te cansa, no puedes llegar allá. ¿Qué es mejor? Tal vez busca una escalera, te subes por el muro y ve todo lo que quieres ver. Si tú llegas de una manera natural, a través de la práctica espiritual, de la práctica intuicional, de la meditación, ¿okay? Sin droga, ¿qué pasa? Que la mente se vuelve sutil, no es densa. La mente se vuole despegata, in modo che tu puoi avere tenere toda esa experiencia y muchas más. ¿Por qué? Porque el hongo te va a volteare come il todo, diciamo così. Tu tieni questo tipo di esperienza, però necessiti ese hongo per ir allá. ¿Y qué tal que tú puedes ir allá solamente cerrando tus ojos? ¿Y qué tal ir allá sin dañar tu cuerpo? ¿Y qué tal ir allá haciendo algo, me he dicho, volviendo tu mente poderosa, clara? Tú puedes ver con claridad, no es como con una neblina. Tú, a ti no te sirve nada, no te sirve ningún chamán, no te sirve ninguna droga, no debes necesitar nada, solamente tú mismo, y eso es importante. Entonces, quieres llegar allá, lo puedes hacer de una manera natural. La parte natural es la mejor. ¿Quieres llegar allá a través de eso? Esa es tu vida, eso es todo, todo. Esa es prácticamente tu vida. Tú decides qué quieres hacer. Vamos. Aprende más para tu bienestar en panacea.com. Sígueme como Dada Japamantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.